Hoy nos gustaría presentaros a Nuria y Alexander, clientes de Bonin Sanso, que recientemente han comprado una casa en Menorca. Los dos son de Girona, donde tenían en marcha un proyecto turístico, pero decidieron ceder la actividad e iniciar un nuevo proyecto, en una nueva ciudad, aquí, en Menorca. Bueno, Menorca es una filosofía de vida, más que nada, y yo ya había visitado, había hecho la vuelta a la isla como unas 14-15 veces en velero, hace ya muchos años. Y nada, y también la había visitado por tierra, mucho menos, pero sabía que era un paraíso para vivir. Comprasteis aquí la casa con Bonin Sanso y la reformasteis. ¿Cómo fue la experiencia? Comprarla fue largo, porque a mí me gusta mucho mirar y sobre todo buscar en internet situaciones, qué hay en el entorno, soy arquitecto y entonces esto me ayuda mucho a decidir exactamente qué es lo que buscamos para poder estar de tranquilidad y no tener que estar pendiente de qué cosa va a ir bien, qué cosa va a ir mal. Al principio no sabíamos muy bien si mar o el campo. Y fue realmente cuando estuvimos aquí con Bonin Sanso, que nos llevó físicamente a ver las casas, que realmente vimos que la casa en el campo representa mejor lo que es pues la vida en Menorca y ser menorquín. Todo el proceso hasta el final, hasta la compra, nos acompañaron en cada momento y todo lo que era documentación, relación con la administración, fue todo súper fácil, nos lo pusieron muy bien, todos se ocuparon, en Bonin Sanso se ocuparon de todo y fue todo muy fácil. Como curiosidad, tenéis en Italia una cueva donde se grabaron escenas de la nueva película 007. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, la experiencia ya empezó desde el primer día que decidimos comprar esta cueva. Una cueva muy antigua, Matera, la ciudad, es la tercera más antigua del mundo, tiene 10.000 años de antigüedad. Arreglarla ya fue otra historia, porque por la misma profesión mía, pues arreglar una casa es una idea, pero arreglar una cueva es otra. Pero ha gustado tanto la idea y la cueva, que al final la misma productora que hizo la producción de toda la película de 007 le encajaba por lo que ellos querían hacer. Aparte de una persecución delante de la cueva, pues filmaron también el interior. Pues fue muy emocionante, muy emocionante. Seguimos los vídeos que iban colgando en internet de las persecuciones y de todos los montajes que hacían en motos que saltaban escaleras, y era emocionante, y helicópteros, muchos helicópteros rodando, en fin, pues, y nos llamaron algunos clientes diciendo que querían alquilarla porque habían visto que dentro estaban rodando y querían hacer un regalo a algunos amigos que eran super fans de 007 y que querían volver allí o hacer un regalo a algún familiar o a un amigo. Fue muy divertido.